5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Les habla Manuel Avendaño para presentarles Peruvians TV New York, el programa de todos los peruanos que se transmite todos los domingos a las 3 de la tarde y los martes a las 10 de la mañana y 10 de la noche por el canal 33 de Fios Verizon y el canal 75 de Patterson Cable. Peruvians TV New York empieza en estos momentos. De la bandera peruana evolucionó y pasó por tres modificaciones y cambios que terminaron conservando su diseño actual por ley del 25 de febrero de 1825 y por el Congreso Constituyente. Nuestra blanquirroja nunca perdió su esencia, cuyo significado y representación son de tres franjas de color. De color rojo las franjas laterales y de color blanco la franja central. Los colores rojos de las franjas laterales simbolizan la guerra de los incas, la sangre generosa de nuestros héroes y mártires. La franja central blanca simboliza la pureza de sentimientos, la libertad, la justicia social y la paz. Mi familia en Perú era una familia muy humilde. Vinieron hasta los Estados Unidos en buscar una mejor oportunidad para ellos y sus hijos. Mi madre siempre se esforzaba duro para poder dar a sus hijos para las escuelas, mientras mi papá trabajaba duro para proveer para su familia.
y es gracias a ellos que yo puedo decir con convicción que este es un país de oportunidades. Gracias a la ayuda de la comunidad, puedo hasta hoy día sigue cumpliendo mis metas. Como un concejal peruano en Kearney, esto ha sido un hito importante para romper barreras, inspirar a otros en la comunidad y representar la diversidad del público. Este significa una oportunidad para defender temas que son importantes para la comunidad y promover el intercambio cultural. El izamiento de la bandera peruana es un representarse de diversidad, inclusión y unidad entre todos los residentes. Y estoy tan orgulloso de decir que la comunidad de Kearney sigue creciendo cada día más con hispanos de diferentes nacionalidades. ¡Viva Perú! ¡Viva Kearney! ¡Y viva United States of America! Gracias. Estar con todos ustedes para este día muy monumental y también para celebrar nuestra cultura en Kearney y todo el trabajo que hemos hecho todos los años. Yo trabajo por el gobernador Murphy, que lastimamente no podía asistir a nuestro evento, pero cada año él escribe una proclama declarando que en julio de cada año 2024 se declara el mes de la independencia peruana en Nueva Jersey. Entonces es algo que debemos celebrar. Hoy recordamos con orgullo y gratitud aquellos valientes que con su sacrificio y determinación nos regalaron la libertad que anhelábamos en aquel entonces. La bandera que hoy izamos es más que un símbolo patrio. Representa historia, cultura, valores de un pueblo que nunca ha dejado de luchar por sus ideales. Cada franja roja nos recuerda la sangre y valor de nuestro pueblo. La franja blanca, como ya se ha dicho, la paz y la unidad que anhelamos. Nuestra independencia, que fue consolidada con las gloriosas batallas de Ayacucho y Junín, no solo nos dio la libertad, sino la responsabilidad de construir un país mejor para nuestras futuras generaciones. Estas batallas son sin duda importantes, pues también representan la consolidación de la independencia regional, que marcaron el fin del dominio colonial en Sudamérica. Nuevamente celebramos 203 años de nuestra independencia, y asimismo también estamos 19 años de esta gran institución, que cada día crece y tratamos de hacer siempre lo mejor por cada uno de ustedes. Nuevamente en este mes patrio quiero agradecer, quiero invitar a cada uno de ustedes que nos unamos como comunidad peruana para poder celebrar. Quién sabe, a veces pensamos que estamos lejos de nuestra patria, pero siempre llevamos al Perú nuestro corazón. Entonces nunca nos olvidemos de llevar nuestros orígenes, de dónde venimos, nuestras costumbres, nuestra comida, la variedad que tiene nuestro país enormemente. Al menos personalmente me siento muy orgulloso cada día de ser peruano y ahora ser parte de esta gran nación americana que nos abrió las puertas para poder ser día de nuestra comunidad. I love perfume. Las más exquisitas fragancias, clásicas y modernas. I love perfume. De Kearney, New Jersey. Para ese regalo especial, visítenos hoy mismo. I love perfume. Only originals. Bueno, les sonamos presente al presidente Jorge Ponce. Felicitaciones a usted y a su directiva y a toda nuestra comunidad peruana
que se encuentra aquí presente. Somos un orgullo para el Estado de Nueva Jersey. Como lo dice la proclama, y para ser breve, nosotros en realidad enriquecemos lo que es la fabric, que es como el contenido de lo que es Nueva Jersey, con la cultura, con la comida, haciendo mejor a nuestra economía. Tanto así que hemos llegado a ser uno de los estados más progresistas del estado, haciendo propuestas de leyes y firmando leyes en el estado que apoyan a la comunidad latina y por ende a la comunidad peruana. Para nosotros nuevamente es un orgullo, y de parte del gobernador Phil Murphy y la vicegobernadora Lieutenant Governor Wei, le hacemos presente la proclama, iniciando uno de los primeros eventos, lo cual decimos, el mes de la herencia peruana 2024 en Nueva Jersey. Gracias. 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 Aurora Vinagorta, Past President de Peruvian Civic Association of New Jersey. El señor Denis Solano, concejal de Kearney, 2024. Bueno, nos encontramos con el concejal de Kearney, Denis Solano. How do you feel with this ceremony of independence, Peruvian independence? I feel very honored. It's an amazing experience. This is my first time here, and it won't be my last time here. And just everybody together, you know, celebrating the 203rd, you know, anniversary of independence of Peru. It's very emotional for me. And I thank everybody who came here and came out to support. And I hope everybody enjoyed it. And I'm looking forward to seeing you guys next year. How do you became a councilman of Kearney? Well, everybody in the second ward of Kearney voted for me. To be the councilman. And obviously, I had to do with votes, and luckily for their support, I was able to be the first councilman of Peruvian descent in Kearney. But what about your family background? Oh, they're all Peruvians, obviously. They're basically from Lima, Peru. They're called Llevateros. Yeah, right. And that's basically it. My parents originated. My parents came here from Peru here, and my dad served in the U.S. Army, and that gave us the opportunity to come here. What about you? You were here? And yeah, so I was born in Newark, New Jersey, and then we ended up living in Harrison till like 2004. We ended up moving to Kearney, and we've been in Kearney ever since. Okay, but do you feel Peruvian? If I feel Peruvian, yes, I feel very, very Peruvian. Okay, right. What about the food? Food, oh, me encanta la comida. I love it. Muy bien. Chaufa. Chaufa. Sí. Okay, could you say a few words in Spanish? Yes. Your salute to the Independence Day, to all the Peruvians. Un saludo a los peruanos. Oh, saludo a todos los peruanos por el día de invitación de 203 años de independiente de Perú. Estoy muy amable y estoy bien feliz en este evento que pasamos acá. Y que viva Perú. ¡Viva Perú! Gracias. De nada. Está Rica y Jerónimo de Goya Food. ¿Cómo está contribuyendo la empresa Goya Food a esta independencia del Perú, mes de julio? Hola, Vendaño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una vez más, Goya está presente aquí con la comunidad, esta vez con la comunidad peruana, ofreciendo aquí sus productos nuevos. Le deseamos un feliz 28 de julio por Día de su Independencia. Y a toda la comunidad peruana que es trabajadora, honesta, que sigamos progresando. Un saludo de Goya Foods. Bueno, con Amy Quispe, que es representante del gobernador Phil Murphy aquí en el estado de New Jersey. ¿Cómo te sientes como peruana? Estás representando al gobernador de New Jersey, Amy. Hola, Manuel, gracias. Bueno, es un gran orgullo, ya mira, más de 200 años de nuestra independencia y seguimos celebrando el bicentenario acá como peruana, nacida en Perú, venida acá a los Estados Unidos de pequeña, pero con raíces directamente a mi hermoso país, con padres peruanos inmigrantes. Un gran orgullo estar aquí, como todos los años, celebrando aquí con la Peruvian Civic y siguiendo a los siguientes días, semanas en el mes, seguir celebrando con más organizaciones sin fines de lucros alrededor del estado. Hoy día vine a presentar la proclama del gobernador Phil Murphy, que lo hace cada año, proclamando al mes de julio del 2024 como el mes de la herencia peruana acá en Nueva Jersey. Un gran orgullo para toda nuestra comunidad y un gran orgullo para mí poder servirle a un gran gobernador que ha hecho tanto para nuestra gente latina y nuestra comunidad peruana en particular. Así que gracias y me siento muy orgullosa y espero estar aquí nuevamente el próximo año, Dios mediante. Muy bien, hablando de la comunidad peruana y del estado de New Jersey, del gobernador,
¿Cómo está el desarrollo de la comunidad peruana en New Jersey? Y las palabras también del gobernador hacia la comunidad peruana. Sí, como lo dije en la presentación, el gobernador en la proclama habla sobre lo que las contribuciones de la cultura peruana, de la comunidad peruana, que ayuda a promover, como le digo, la cultura, el fabric, que es básicamente el tejido de Nueva Jersey, como lo dice en la proclama, y para mucha contribución a la economía y tantas cosas que es importante para seguir ese país adelante. Estuvimos ahí en una reunión con el embajador a los Estados Unidos de Perú y nos dijeron ahí la noticia de que somos más casi 180 mil peruanos acá en Nueva Jersey. Es un número gigantesco y es un orgulloso para mí poder haber llegado a ese país hace más de 20 años y ver ese número ahora. Y hay que seguir para adelante positivamente, dando en alto el nombre de nuestro Perú a cada lugar o a cada minuto que pasa. Finalmente, mi Quispe, tu saludo por Fiestas Patrias a la comunidad peruana de New Jersey. Ah, gracias, Manuel. Sí, para todos mis compatriotas aquí, que tal vez extrañamos a nuestra tierra, a nuestra familia y a todos los familiares que nos ven allá en Perú. Nueva Jersey es un lugar bienvenido para todos los peruanos y esperemos este 28, celebremos en alto que nuestro bello país cumple 203 años desde la liberación. Gracias por todo y felices fiestas patrias. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Con Jorge Díaz, padrino artístico de la Peruvian Civic Association en este izamiento de banderas aquí en la ciudad de Kearney. ¿Cómo te sientes de ser el elegido, el padrino artístico de esta celebración patria? Bueno, antes que nada, agradecerte Manuel por las cámaras. Y nada, la verdad me siento muy contento, muy honrado de poder representar a todos nuestros compañeros artistas, porque tú también estás incluido obviamente en este rubro. Muy contento de representarlos esta vez como padrino artístico aquí en Kearney, en la ciudad de Kearney. Y contento de llevar esta banda por nuestro Perú. Así que la verdad que muy feliz. Muy bien, finalmente tu saludo por Fiestas Patrias a la comunidad peruana. Saludar a todos nuestros compatriotas de aquí, de Perú, pues muchas felicidades. Sigamos queriendo lo nuestro, mostrando lo nuestro y para siempre. Arriba Perú, señores, arriba Perú. Arriba sí, Perú. Un saludo a tus seguidores y bueno, felices. En realidad es mi primera actividad oficial aquí en el tiempo que vengo acá en el consulado apoyando. Y definitivamente la primera impresión es lo magnífico que es participar con nuestra comunidad en Estados Unidos en este caso y recordar nuestras tradiciones, recordar nuestros momentos patrios, felices, unidos y sentir ese orgullo que es ser peruano, ¿no? Yo encantado y en verdad me sorprende muchísimo la logística de cómo se ha organizado este evento, es fantástica. Creo que el pueblo de Perú aquí en el estado de Nueva Jersey debe estar muy, muy orgulloso de lo que tienen, de lo que han logrado, lo que han alcanzado. Y yo muy contento de poder participar como un peruano más con ellos, ¿no? Muy bien, finalmente su saludo a la comunidad peruana por las Fiestas Patrias 2024. Un gran saludo, querida comunidad, a celebrar, a recordar nuestras tradiciones, a sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hemos logrado y lo que podemos seguir logrando por nuestro país. Un cariño para todos. Feliz 28 y arriba 28. Perú. ¡Viva Perú! ¡Voy, voy, voy, voy! New Jersey Peruvians Inc. invita a celebrar Fiestas Patrias en junio. Me tengo que ir. Cena de gala jueves 25 con los adolescentes y la Tropipan Orquesta. Domingo 28, desfile recorriendo Pasey, Clifton y Patterson. Lágrimas brotan de mis ojos. En nuestro gran festival, Roberto Blades en el Estelar. Si estuvieras conmigo. Y Yuri Toro del grupo Niche. Desde Perú, Nieves Alvarado, Silvia del Río y Angie Salcedo. Muchos artistas más. Sorteo de pasajes dentro de USA a Perú y Argentina. Ricas montañas. También lo mejor de nuestra gastronomía. Auspicia, Peruvian Market. I love perfume. Las más exquisitas fragancias, clásicas y modernas. I love perfume.
de Kearney, New Jersey. Para ese regalo especial, visítenos hoy mismo. I love perfume. Only original. Ingrid Echevarría, la abogada de los latinos. Caso de inmigración, deportaciones, asilo político, ciudadanía, permisos de trabajo, visas para trabajadores extranjeros. Ayudamos también en casos de familia, divorcios, violencia doméstica, pensión alimenticia, bancarrota y corte municipal. Ingrid Echevarría, la abogada de los latinos. Citas al 201-295-8999. ¿Sabía usted que el agua de la llave puede contener bacterias y químicos contaminantes que ponen en riesgo su vida? Si usted vive en Nueva York o Nueva Jersey, AquaBorne le ofrece una prueba gratuita para analizar el agua en su propia casa o negocio. Llámenos hoy mismo al 201-759-2764. AquaBorne System New York y New Jersey le brinda protección contra sustancias químicas que podrían ser peligrosas para la salud humana. Actúe ahora, purifique su agua, no arriesgue su vida tomando agua de la llave. Usted tiene derecho a conocer las condiciones en que llega el agua a su hogar. Reciba una prueba gratuita previa cita llamando al 201-759-2764. AquaBorne Systems, New York y New Jersey. El Dr. Carlos Tello y un equipo de profesionales al servicio de la comunidad de New Jersey ofrecen exámenes médicos para trámites de inmigración, medicina general, preventiva, cirugía vascular y cardiología. Atención en sus tres consultorios. Citas al 973-345-7113. Estamos para servirle. Y recuerde, es mejor prevenir que curar. Si usted piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudar. ShopRite Liquor siempre nos trae algo nuevo. Una tienda gigante con el más grande surtido de finos licores. Estamos para servirle en el área de Clifton y Passaic. Pisco, vinos, cervezas de las más destacadas marcas. Visítenos, atendemos los 7 días de la semana. ¿Se olvidó del tío Sam en la temporada de impuestos? El IRS nunca olvida. Todavía está tiempo para consultar a los expertos y cumplir con esta importante obligación. Venga a los expertos de Expert Tax. Comuníquese hoy mismo con nosotros al 201-869-1804, info@expertaxcorp.com, www.expertaxcorp.com o en nuestras oficinas de New Jersey. No lo olvide, Expert Tax, para solucionar sus asuntos de impuestos durante todo el año. Siempre estamos aquí en la oficina abiertos todo el año, así que bienvenidos todos para poder ayudarlos con sus taxes.
con Norberto Curitumay, quien es el gran mariscal del desfile peruano de Kearney Harrison 2024. ¿Cómo te sientes con esta designación como gran mariscal, Norberto? Bueno, para mí es un gran honor y agradezco a la Peruvian Civic Association por este tremendo honor de ser nombrado mariscal. Esto es un reconocimiento a la labor de todos nosotros los compatriotas peruanos que día a día trabajamos para sacar adelante nuestro Perú, nuestro aniversario patrio, y sentirnos orgullosos de seguir festejando nuestro 203 aniversario patrio, ¿no?, en Estados Unidos. Muy bien, este ha sido un año de emociones, sin duda, para la familia Curitumay. Tú mismo te has graduado y haciendo un gran esfuerzo has logrado eso que soñamos todos los peruanos en algún momento, convertirnos también en estudiantes y profesionales universitarios, en este caso como administrador. Tu nieto y tu hija también graduados este año. ¿Qué nos podría decir sobre este avance en la educación? Ha sido un año bastante emocionante. He dicho anteriormente que hay momentos tristes en la vida, como la pérdida de mi hija hace tres años atrás, pero que la vida te da momentos también como este año que, carambas, he visto graduarse a mi nieto, he visto graduarse a mi hija, y gracias a Dios también, algo que tenía planificado quizás entre mis sueños, ¿no?, pero que se hizo realidad a cierta edad, y nunca es tarde, como decía mi papá, nunca es tarde para seguir estudiando, así que en este país todavía los sueños existen, es el país de los sueños, el sueño americano, así que donde quieras llegar, puedes llegar, y esa es una muestra de que sí podemos llegar donde queremos llegar a través de esfuerzo, trabajo y bastante, sobre todo, pujanza y ayuda de la familia, que es importantísima, ¿no? Un ejemplo no solamente para tu familia, sino también para toda la comunidad peruana y la comunidad hispana de los Estados Unidos. Finalmente, tu saludo por fiestas patrias a la comunidad peruana, Norberto. Que todos los peruanos celebremos unidos nuestro aniversario patrio. Es un mes de unión, de confraternidad, y sentirnos orgullosos de un país tan maravilloso como Perú, que tiene una historia que no tiene muchos países del mundo, una cultura, una tradición que es ejemplo del mundo, y ahora por ahora Perú es casi una potencia en Sudamérica, y esperemos que sigamos apoyando el crecimiento de nuestro país con nuestro aporte, con nuestra cultura, con nuestro trabajo, día a día hacemos, ¿no? Y un feliz cumpleaños, feliz año, feliz aniversario patrio a todos mis compatriotas en el exterior, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, y exclusivamente también los que están en Perú. Feliz 28 de julio. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Don Guillermo García, aquí una personalidad que también participa como invitado especial de Peruvian Civic Association en este desfile en Kearney Harrison 2024. ¿Cómo te sientes de estar en esta actividad de peruanos, Guillermo? Quiero agradecer a la organización Peruvian Civic, como siempre, hace un pensamiento muy bonito, y yo creo que todos los años nuestra comunidad se sigue uniendo más, y esperando el 28 de julio para celebrar en casa, en restaurantes, en festivales, en paradas, en todo. Yo creo que el peruano alrededor de Estados Unidos se está haciendo sentir, y por supuesto extrañamos nuestro país y extrañamos cómo celebramos antes el 28 de julio. Felicidades. Tú, como presidente de la Cámara de Comercio Perú-USA, ¿qué nos podría decir sobre el intercambio comercial en estos momentos de los comerciantes peruanos aquí afincados en Estados Unidos? Yo creo que nuestro comercio exterior sigue creciendo más. Ustedes saben que hemos sido los número uno en la exportación de agroindustria, no como el abocado peruano, los arándanos peruanos y muchos productos más que estamos exportando, y acá están aprovechando los pequeños comerciantes, los emprendedores que vienen día a día a apostar en este país. Yo creo que estamos muy bien y a seguir trabajando para que nosotros como peruanos nos sentimos orgullosos que hacemos la cosa bien. Finalmente, tu saludo a la comunidad peruana por este aniversario patrio del Perú.
yo quiero saludar a los peruanos del exterior que hemos emigrado más de 10 años, 20, 30, 40 años, que sigamos con nuestra cultura peruana y que disfrutemos ese 28 como familia y siempre llevando nuestra bandera en alto. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Gracias. New Jersey Peruvians Inc. invita a celebrar fiestas patrias en junio. Me tengo que ir. Cena de gala jueves 25 con los adolescentes y la Tropipan Orquesta. Domingo 28, desfile recorriendo Pasey, Clifton y Patterson. Lágrimas brotan de mis ojos. En nuestro gran festival, Roberto Blades en el Estelar. Si estuvieras conmigo. Y Yuri Toro del grupo Niche. Desde Perú, Nieves Alvarado, Silvia del Río y Angie Salcedo. Muchos artistas más. Sorteo de pasajes dentro de USA a Perú y Argentina. Ricas montañas. También lo mejor de nuestra gastronomía. Auspicia, Peruvian Market. I love perfume. Las más exquisitas fragancias, clásicas y modernas. I love perfume de Kearney, New Jersey. Para ese regalo especial, visítenos hoy mismo. I love perfume, only originals. Shoprite Liquor siempre nos trae algo nuevo. Una tienda gigante con el más grande surtido de finos licores. Estamos para servirle en el área de Clifton y Passaic. Pisco, vinos, cervezas de las más destacadas marcas. Visítenos, atendemos los 7 días de la semana. Ingrid Echevarría, la abogada de los latinos. Caso de inmigración, deportaciones, asilo político, ciudadanía, permisos de trabajo, visas para trabajadores extranjeros. Ayudamos también en casos de familia, divorcios, violencia doméstica, pensión alimenticia, bancarrota y corte municipal. Ingrid Echevarría, la abogada de los latinos. Citas al 201-295-8999. Piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudar. ¿Sabía usted que el agua de la llave puede contener bacterias y químicos contaminantes que ponen en riesgo su vida? Si usted vive en Nueva York o Nueva Jersey, Aquaborne le ofrece una prueba gratuita para analizar el agua en su propia casa o negocio. Llámenos hoy mismo al 201-759-2764. Aquaborne System New York y New Jersey le brinda protección contra sustancias químicas que podrían ser peligrosas para la salud humana. Actúe ahora, purifique su agua, no arriesgue su vida tomando agua de la llave.
usted tiene derecho a conocer las condiciones en que llega el agua a su hogar. Reciba una prueba gratuita previa cita llamando al 201-759-2764. AquaBoard Systems, New York y New Jersey. El Dr. Carlos Tello y un equipo de profesionales al servicio de la comunidad de New Jersey ofrecen exámenes médicos para trámites de inmigración, medicina general, preventiva, cirugía vascular y cardiología. Atención en sus tres consultorios. Citas al 973-345-7113. Estamos para servirle. Y recuerde, es mejor prevenir que curar. ¿Se olvidó del tío Sam en la temporada de impuestos? El IRS nunca olvida. Todavía está tiempo para consultar a los expertos y cumplir con esta importante obligación. Venga a los expertos de Expert Tax. Comuníquese hoy mismo con nosotros al 201-869-1804. info@experttaxcorp.com, www.experttaxcorp.com o en nuestras oficinas de New Jersey. No lo olvide, Expert Tax, para solucionar sus asuntos de impuestos durante todo el año. Siempre estamos aquí en la oficina abiertos todo el año, así que bienvenidos todos para poder ayudarnos con sus taxes. Presidente de Peruvian Civic Association, ¿cómo se siente de llevar a cabo el izamiento de la bandera por otro año más aquí en el 2024? Me siento realmente contento y emocionado, primeramente de presentar esta gran institución, Peruvian Civic Association New Jersey, con los 19 años que tenemos en el estado de New Jersey representando a la comunidad peruana y a la comunidad hispana, ¿por qué no también decirlo? Muy agradecido y contento por la presencia de todos mis honores. Contento el periodista de la comunidad entera, la comunidad peruana, la comunidad hispana. Para mí es un orgullo representar esta institución muy grande, muy reconocida y sobre todo que trabajo en la comunidad. Muchas gracias nuevamente a ustedes, los periodistas, que sin ustedes tampoco no pueden hacer esto realidad. Pero gracias nuevamente desde mi corazón a cada uno de ustedes por estar presente este día. Muchas gracias. Muy bien. Jorge, finalmente tu saludo por Fiestas Patrias a toda la comunidad peruana. Claro que sí, un saludo enormemente de parte de Peruvian Civic, de parte de su presidente Jorge Ponce, a toda la comunidad peruana, a toda la comunidad hispana, sobre todo en este mes de julio, que es nuestro mes que celebramos nuestras Fiestas Patrias. Debemos sentir orgullosos y honorados de venir de un país de diversidad. Yo me siento muy contento y emocionado nuevamente de estar presente en esta actividad y los invito este mes de julio, ya tuvimos nuestro izamiento el día de hoy, y los invito el 21 de julio tenemos nuestro gran desfile peruano en la ciudad de Kearney y así mismo también tenemos nuestro gran festival. Habrá muchas sorpresas, muchos artistas, la comunidad entera, bebida, comida. Los invito nuevamente y como siempre les digo, arriba el Perú, arriba. Con Rudy Palomino, quien es la madrina artística de Peruvian Civic Association en estas fiestas de independencia 2024. ¿Cómo te sientes, Trudy? Feliz de la vida, celebrando las fiestas patrias de mi Perú. Y tú sabes que aquí se siente mucho más que en el Perú, lo que es nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro folclor, todo lo que sea, y que sume con todo lo que es patrio de nuestro Perú. Muy bien, ¿cómo te sientes de tu trayectoria artística? Bueno, feliz de celebrar los 50 años ya, pues estoy celebrando años. 50 años, ya estoy de pasadita, pero lo quiero celebrar bien junto con ustedes, así que este año también celebran el mes de septiembre y estás invitado, papá.
Muy bien, y también la mamá de otro artista muy conocido como el Guagua. Yo soy la mamá del Guagua, que el Guagua el próximo año promete volver y todo depende de ustedes. Muy bien, ¿cómo fue que le transmitiste esta inquietud artística al Guagua? Desde pequeño, cuando ellos caminaban conmigo de brazo y bueno, se sumaron a mi grupo artístico y desde pequeño pues sembraron nuestra música y les encanta, ellos mueren por hacer folclore. Bueno, yo tengo dos hijos. El Guagua es uno de ellos, uno de los guaguas. Bueno. Pero el Guagua es el que más ha calado hondo aquí en New Jersey. Y la gente pues dice, es de New Jersey, no se puede ir a ningún otro sitio. Muy bien. Finalmente, Trudy Palomino, tu saludo por Fiestas Patrias a toda la comunidad peruana que te escucha en estos momentos. Un feliz Fiestas Patrias a todos los peruanos que se sienten, que están aquí en New Jersey, Nueva York y toda la trilla estatal de aquí, de esta parte. Yo feliz de compartir con ustedes estas fiestas patrias, como siempre venimos de Perú, pero esta vez yo estoy aquí afincada, así que desde ya llámenme, estoy para ir a asistir en cualquier evento, estamos ahí para servicio. Ahora que soy más madrina artístico de Peruvian Civic con mayor razón, voy a estar en todos los eventos. Gracias desde ya, los quiero mucho. Felices Fiestas Patrias. Felices Fiestas Patrias a todos mis compatriotas. Y arriba Perú. Y arriba Perú, por supuesto. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Estoy contento por el recibimiento de toda la comunidad peruana aquí en Carne. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, han arrasado con todo. Han arrasado con todo. ¿Y cuáles son los platos favoritos de la comunidad peruana en el claro, sushi? Claro, la fusión, los más populares y los más destacados, ¿sabes? Que es el maqui leche de tigre. Tenemos el maqui de lomo saltado, la causa maqui y el ice cream maqui, el pesiduri que estamos haciendo ahora, que es un boom ahorita por este verano. Estamos vendiendo mucho. Muy bien, finalmente tu saludo a todos los peruanos por Fiestas Patrias. Claro, les quiero dar muchas gracias primeramente a toda la comunidad por recibirme aquí en Kearney y desearles pues unas felices Fiestas Patrias en este julio a toda la gente de Perú que estamos aquí en New Jersey. Bueno, primero quiero agradecer a mi familia, a Dios primeramente y también a la asociación por siempre aportándome y siempre estar conmigo desde chiquita. También ganado el reinado de 2011 y 2012 y desde ese momento yo estaba siguiendo con el Peruvian Civic Association en todos sus eventos, en sus desayunos, festivales, desfiles, en el izamiento de bandera y es un orgullo representando al Peruvian culture. Aparte de que yo soy colombiana y peruana, estoy bien orgullosa en representando a mi país. Les quiero invitar también a nuestro desfile y nuestro festival que va a pasar el julio 21. Pronto yo voy a estar aquí y les veo a todos. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué nos podría decir sobre tu trayectoria, tus estudios y tu familia? Bueno, soy un estudiante en King University, estudiando biología en profesiones de salud y quiero hacer profesional en anestesiología. Y pronto quiero dar a la comunidad de regreso a mis padres y a todo el mundo el respeto y el orgullo que yo voy a traer. Y estoy trabajando full time también en oficina de doctor en Elizabeth. So, como estudiante y como full time empleada, yo soy, you know, y siendo reina es otro trabajo para mí, es un tercer trabajo y es bien emocionante también. Gracias. Muy bien, finalmente tu saludo por Fiestas Patrias a toda la comunidad peruana este 2024. Le quiero dar saludos a todo el mundo, feliz patria de la Peruvian Civic Association, a su reina Miss Peruvian Civic Association, y les quiero dar saludos y besos. Arriba Perú. Arriba Perú. Hola, nos encontramos con Ana Plasencia, pasada presidenta de Peruvian Civic Association, de mucha trayectoria aquí en Kearney y Harrison. ¿Cómo te sientes con este nuevo izamiento de la bandera peruana acá en Kearney, Anita? Hola, Manuelito. Muy feliz, como todos los años. Y en especial con esta lluviecita que tuvimos y veo que con mucho amor toda la comunidad peruana se hace presente. Es un orgullo tener nuestro monumento peruano aquí en Kearney para todos nosotros. Y todos pueden venir a visitarlo los 365 días del año. En realidad estamos empezando ya nuestras actividades cívico-patriotas del 2024. Peruvian Civic Association es una entidad
sin fines de lucro, fundada desde el 2005, y aquí seguimos trabajando fuertemente por tener nuestra bandera izada en este hermoso país que nos acoge. Hablando de la comunidad en Kearney y de este monumento y de este parque de la herencia peruana, ¿qué nos podría decir, como haciendo un poco de historia, recordando cómo se logró este parque, este monumento, Anita? Bueno, este proyecto tiene muchísimos años presentado al Town de Kearney, pero recién se hace realidad en el año 2019. En realidad, el mérito por la idea y todo esto es de nuestro past president Hugo Tejeda, que en conjunto con todos los miembros de la asociación logramos este objetivo de tener este monumento aquí en Kearney. Es un gran orgullo para nosotros tener un pedacito de nuestro país aquí, así que todos están invitados siempre a venir a visitarlo. Muy bien, finalmente, Anita Plasencia, tu saludo por Fiestas Patrias a toda la comunidad peruana de New Jersey. Que tengan todos un feliz 28, que podamos unirnos fuertemente, esperemos que eso se haga realidad. Aquí estamos los que queremos a nuestro país, y para poder sacarlo adelante tenemos que estar unidos. Felices fiestas para todos. Gracias, y arriba Perú. Muy arriba contenta, Perú. Muy feliz de poder apoyar a Peruvian Civic Association. Peruvian Civic es una institución que siempre se ha mantenido presente para todos los eventos peruanos. Ellos son una institución muy respetuosa, respetan cada otra organización y siempre van hacia adelante. Cada vez sus eventos son más elaborados, más bonitos y, como siempre, apoyando la cultura peruana. Recientemente estuvimos en una actividad de Peruanos Unidos por la Cultura. ¿Cómo van esas actividades y qué se espera en este año, Mariela? Sí, gracias por tu apoyo durante nuestra actividad. Siempre estamos tratando de recaudar fondos para poder llevar algo más grande, algo diferente para la comunidad peruana y sobre todo demostrar cuán orgullosos somos de ser peruanos. Nuestra próxima actividad va a ser un musical folclórico en el cual vamos a incluir muchos otros personajes, mucha gente de la comunidad va a apoyarnos y eso nos hace muy feliz. Creo que la comunidad unida siempre va a lograr algo positivo, algo mejor, algo bonito. Finalmente, tu saludo, Mariela, por las Fiestas Patrias a toda la comunidad peruana 2024. Cada año es un orgullo, es una emoción, porque estamos fuera de nuestro país que nos vio nacer, fuera del país en el cual nos sentimos orgullosos. Y yo digo que los peruanos en el exterior celebramos con más ahínco las Fiestas Patrias, no solamente porque añoramos nuestro país, pero sino porque nos damos cuenta de lo inmenso que es y grande y afortunados que somos de haber nacido en el Perú. Perú es reconocido mundialmente por todo lo que tiene que ofrecer, tanto como su gastronomía, su geografía. Así que sigamos orgullosos de ser peruanos y felices Fiestas Patrias para todos nuestros compatriotas. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¿Cómo te sientes, Leonardo, de aquí haber bailado la marinera en este izamiento de Kearney? Bien, y casi me siento a desmayar. ¿Te sientes a desmayar? ¿Por qué? ¿Mucho calor? Mucho calor. Muy y bien. También un montón de gente. Ok, ¿cuántos años tienes practicando el baile de la marinera? Un año. ¿Un año ya? Ok, ¿cómo van tus estudios? Ahorita estoy en vacaciones. De vacaciones, pero en la escuela, ¿en qué año estás cursando? ¿Qué grado estás? En sexto. Sexto grado. Uh-huh. ¿En qué escuela? PCSSI. Ok, ¿qué les podría decir a otros jóvenes y niños como tú para que bailen también y se animen a bailar la marinera? Si tú quieres bailar, siempre haz tu pasión, que te gusta a ti y pon de tu parte y las pilas, como mi mamá y mi papá dicen. Y también si vas a bailar, anda a Melvin Araujo. We'll be right back.
New Jersey Peruvians Inc. invita a celebrar fiestas patrias en julio. Me tengo que ir. Cena de gala jueves 25 con los adolescentes y la Tropipan Orquesta. Domingo 28, desfile recorriendo Pasey, Clifton y Patterson. Lágrimas brotan de mis ojos. En nuestro gran festival, Roberto Blades en el estelar. Si estuvieras conmigo. Y Yuri Toro del grupo Niche. Desde Perú, Nieves Alvarado, Silvia del Río y Angie Salcedo. Muchos artistas más. Sorteo de pasajes dentro de USA a Perú y Argentina. Ricas montañas. También lo mejor de nuestra gastronomía. Auspicia, Peruvian Market. Echevarría, la abogada de los latinos, caso de inmigración, deportaciones, asilo político, ciudadanía, permisos de trabajo, visas para trabajadores extranjeros. Ayudamos también en casos de familia, divorcios, violencia doméstica, pensión alimenticia, bancarrota y corte municipal. Ingrid Echevarría, la abogada de los latinos, citas al 201-295-8999. El Dr. Carlos Tello y un equipo de profesionales al servicio de la comunidad de New Jersey ofrecen exámenes médicos para trámites de inmigración, medicina general, preventiva, cirugía vascular y cardiología. Atención en sus tres consultorios. Citas al 973-345-7113. Estamos para servirle. Y recuerde, es mejor prevenir que curar. I love perfume. Las más exquisitas fragancias, clásicas y modernas. I love perfume. The Kearney, New Jersey. Para ese regalo especial, visítenos hoy mismo. I love perfume. Only originals. Ingrid Echevarría, la abogada de los latinos. Caso de inmigración, deportaciones, asilo político, ciudadanía, permisos de trabajo, visas para trabajadores extranjeros. Ayudamos también en casos de familia, divorcios, violencia doméstica, pensión alimenticia, bancarrota y corte municipal. Ingrid Echevarría, la abogada de los latinos. Citas al 201-295-8999. New Jersey Peruvians Inc. invita a celebrar fiestas patrias en julio. Me tengo que ir. Cena de gala jueves 25 con los adolescentes y la Tropipan Orquesta. Domingo 28, desfile recorriendo Pasey, Clifton y Patterson. Lágrimas brotan de mis ojos. En nuestro gran festival, Roberto Blades en el estelar. Si estuvieras conmigo. Y Yuri Toro del grupo Niche. Desde Perú, Nieves Alvarado, Silvia del Río y Angie Salcedo. Muchos artistas más. Sorteo de pasajes dentro de USA a Perú y Argentina. Ricas montañas. También lo mejor de nuestra gastronomía. Auspicia, Peruvian Market. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Les habló Manuel Avendaño directamente desde la ciudad de Kearney. Nos vemos la próxima semana aquí en el canal 33 de Fayos Verizon y el canal 75 de Patterson Cable.
domingos 3 de la tarde y martes 10 de la mañana y 10 de la noche. Hasta la próxima y gracias por su sintonía. Les habló Manuel Avendaño.